Hábitat es el conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de las personas. Se refiere generalmente a un lugar específico que se caracteriza específicamente por las características del hábitat, por ejemplo, una ciudad, un territorio. Los elementos del hábitat urbano y regional son aquellos atributos físicos que lo constituyen, el agua, el sistema ambiental, la vivienda, la energía, el aire, y que en su conjunto conforman las características de una ciudad o un territorio. En la celebración del Día Mundial del Hábitat queremos entonces invitar a Edith Girbal, oficial a cargo del Centro de Información de las Naciones Unidas para los Países Andinos, quien leerá el mensaje para hoy de parte del Secretario General de Naciones Unidas. ¿Está prendido? ¿Me escuchan? Sí. Señora alcaldesa, señora secretaria distrital del Hábitat y otros actores de cambio hoy presentes, buenos días a todos. Me complace mucho estar en este escenario hoy en nombre de Jessica Falleta, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, para celebrar con ustedes el Día Mundial del Hábitat. Voy a leer a continuación el mensaje del Secretario General de Naciones Unidas con motivo del Día Mundial del Hábitat. Cada año, el Día Mundial del Hábitat destaca el estado de las poblaciones y ciudades del mundo. La celebración de este año pone de relieve la importancia de la vivienda como factor de desarrollo urbano sostenible. En la actualidad, 1.000 millones de personas viven en asentamientos superpoblados y se alojan en viviendas inadecuadas. Para 2030, ese número aumentará a 1.600 millones. Es necesario adoptar medidas ahora para proporcionar a las familias de bajos ingresos y a las poblaciones vulnerables viviendas asequibles, con seguridad de la tenencia y fácil acceso al agua, el saneamiento, el transporte y otros servicios básicos. Para satisfacer la demanda mundial, es necesario construir más de 96.000 viviendas cada día, y esas viviendas deben ser parte de la transición verde. La urgencia de mejorar las condiciones de vida ha sido puesta de manifiesto por la COVID-19, que ha devastado la vida de millones de personas en las ciudades. El acceso al agua limpia y al saneamiento, junto con el distanciamiento social, son las respuestas clave a la pandemia. Sin embargo, en los barrios marginales ha resultado difícil aplicar estas medidas. Esto supone un mayor riesgo de infección, no solo en los propios barrios marginales, sino en ciudades enteras, muchas de las cuales reciben en gran parte los servicios de trabajadores de bajos ingresos del sector informal que viven en asentamientos informales. En el Día Mundial del Hábitat, como parte de este decenio de acción crucial con miras a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pido que se redoblen los esfuerzos destinados a promover las alianzas, las políticas en favor de los pobres y las reglamentaciones necesarias para mejorar las viviendas en las ciudades. Mientras nos esforzamos por superar la pandemia y combatir el cambio climático, ha llegado el momento de aprovechar el potencial transformador de la urbanización en beneficio de las personas y el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por el mensaje. Muy inspirador y muy pertinente para la situación de la ciudad y, por supuesto, para el sector del hábitat de la ciudad. Con ocasión del Día Mundial del Hábitat, la Secretaría Distrital propone la puesta en marcha de una alianza por el hábitat de Bogotá, el mejor hogar, dirigido a establecer un marco de acción conjunto entre los actores con alta incidencia en el desarrollo de la ciudad. Para ello, invitamos a la Secretaria del Hábitat, Nadia Rangel, para presentarnos en qué consiste esta alianza. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a la Alianza por el Hábitat, el mejor hogar. Muchas gracias a todos los representantes de la sociedad civil, a la ciudadanía que nos está viendo en este momento, a los gremios, a los empresarios, a la academia y por supuesto a los organismos internacionales que nos acompañan.
por aceptar esta invitación al nacimiento de la Alianza por el Hábitat Bogotá, el Mejor Hogar. ¿Por qué hacer una alianza? Sería la pregunta. Y es que Bogotá en este momento enfrenta uno de los mayores retos de su historia. La ciudad no solo debe encontrar la forma de superar todos los escollos que ha producido la pandemia, sino la necesidad de buscar soluciones a los problemas estructurales de segregación socioespacial, inclusión social. Ser una de las ciudades del mundo con mejor calidad de vida. Para ello es importante no solo establecer un horizonte de corto, sino de mediano y de largo plazo, que nos dirija a una agenda en el 2038, cuando la ciudad cumple sus 500 años, a imaginar y a caminar juntos hacia la Bogotá de los 500 años, cuyas bases deben estar fundamentadas en un modelo tanto de gobernanza como colaborativa, como de liderazgos múltiples, y de una visión compartida sobre lo fundamental, que se construya a través del diálogo, de un diálogo abierto y participativo, que se busque diálogo abierto y participativo e incluyente. ¿Qué buscamos con esta alianza? ¿Qué se busca con esta alianza? La Alianza por el Hábitat Bogotá, el Mejor Hogar, pretende ser un espacio de convergencia y de acción colectiva entre los diferentes actores que agencian los asuntos relacionados no solo con el hábitat urbano, sino con el hábitat rural de Bogotá, y que mediante un modelo de gobernanza colaborativa contribuyan a la superación de la actual crisis y aproveche las oportunidades que se presentan para la promoción del desarrollo sostenible, la calidad de vida de la ciudad y de mediano plazo en los siguientes cuatro años y en un largo plazo hacia la Bogotá de los 500 años en la agenda que construyamos juntos. ¿Qué queremos lograr? Primero, convocar a la ciudadanía, a la sociedad civil, al empresariado, a los gremios, a la academia, a los organismos de cooperación internacional, con el objeto de fortalecer la gobernanza del hábitat urbano y rural, la gestión del territorio, a través de las necesidades, intereses y especialmente de las capacidades de cada uno de los miembros de esta alianza, para que trabajemos conjuntamente hacia esa ciudad, hacia esa visión de ciudad compartida mediante la agenda que queremos establecer para la Bogotá de los 500 años. Segundo, queremos identificar líneas de actuación conjunta que permitan la confluencia de diversos actores de la ciudad para contribuir a la recuperación de los impactos causados por la pandemia y que permita tomar decisiones relacionadas con los problemas estructurales de la ciudad mediante un mecanismo amplio de diálogo y concertación. Tercero, queremos contribuir a fortalecer una cultura ciudadana que se construya sobre las bases de un proceso de desarrollo a largo plazo, que nos conduzca a concretar la agenda de Bogotá de los 500 años, en el marco de una ciudad cuidadora, sostenible, incluyente y próspera. Y por último, fortalecer la capacidad de la ciudad en su conjunto para solucionar los desafíos estructurales, remover los obstáculos, desarrollar políticas públicas que respondan a los problemas complejos para el desarrollo efectivo del hábitat de la ciudad en la zona urbana y en la zona rural. ¿Cómo proponemos hacerlo? Primero, a través de la visualización. Los invitamos a imaginar y a soñar conjuntamente una agenda de largo plazo para la ciudad en materia de hábitat urbano y rural, con miras hacer la realidad en la Bogotá de los 500 años. Segundo, a través de la priorización,
Identifiquemos juntos cuáles son los proyectos estratégicos detonantes del desarrollo de hábitat, del hábitat urbano y rural sostenible de la ciudad-región. Tercero, a través de la colaboración, promovamos acuerdos de cooperación entre los actores con espacios de coordinación para generar acciones conjuntas en el marco de una nueva gobernanza de la ciudad. A través de la innovación, buscando incentivar la investigación y la innovación para la resolución conjunta de problemas coyunturales y estructurales de la ciudad. Y por último, a través de pactos por propósitos comunes. La Alianza por el Tal Mejor Hogar la desarrollaremos a través de pactos, de acuerdos de voluntades, temas concretos a la luz de las oportunidades que tiene la ciudad. Actualmente venimos trabajando que queremos que se amplíen y queremos que en la agenda de Bogotá 500 años hagan parte de esta alianza. Uno de ellos es el de economía circular en la gestión de los residuos sólidos. Uno segundo está relacionado justo con las mujeres en el sector de la construcción y el urbanismo con enfoque de género. El tercero, a la gestión de la vivienda, reconociendo las particularidades del territorio y adicionalmente las particularidades poblacionales. Y un cuarto, garantizar los espacios para el disfrute de todas las poblaciones en el marco de una ciudad cuidadora. ¿Y ahora qué viene? Después del nacimiento de esta alianza, en el marco de la celebración del Día Mundial del Hábitat, las organizaciones y las entidades de diferentes sectores suscriben este acuerdo de voluntades bajo la siguiente frase, que vamos a firmar ahora. La entidad que represento y yo nos comprometemos en la Alianza por el Hábitat, Bogotá el Mejor Hogar, y damos inicio a conformar una junta, Bogotá 500 años, con una secretaría técnica por parte de la Secretaría de Hábitat, para identificar, desarrollar una ruta conjunta que desarrolle la Alianza por el Hábitat. Dos, la construcción participativa de la agenda de la Bogotá de los 500 años. Y por último, la suscripción de pactos y acuerdos estratégicos para la gestión compartida del hábitat urbano y rural. Sin duda, la única forma de hacer Vamos a ver este video que nos hace un llamado a la acción colectiva. ¿Qué ciudad queremos dejarle a nuestros niños? Me llamo Mariana, vivo en Bogotá y amo mi ciudad, porque hay parques muy, muy, muy bonitos en donde puedo jugar con mis amigos y mis papás. Me gusta mi ciudad porque es el mejor hogar. Cuando salgo a las calles y veo basura o papeles tirados, no me gusta. Tampoco me gusta el ruido que hacen los carros y cuando yo voy hacia mi colegio hay muchísimo trancón. Me gustaría compartir más tiempo con mis papás, tardan mucho en llegar. No quiero que les pase nada malo porque me preocupo y los amo mucho. Me gusta montar bici los domingos en la ciclovía. También caminar con mis papás por el centro de la ciudad y plazas y teatros. Me encanta comer helado en el parque y conocer nuevas personas, porque lo más bonito de Bogotá es su gente, los vecinos y sus sonrisas. En este Día Mundial del Hábitat queremos comprometernos a seguir construyendo una Bogotá más incluyente, más amigable con el medio ambiente, una ciudad más limpia, una ciudad con servicios públicos de calidad, una ciudad que cuide de sus entornos, una ciudad en la que todos podamos estar, compartir y participar en una ciudad que nos permita vivir en un hábitat digno y seguir haciendo de Bogotá el mejor hogar. ¿Y tú, en qué te comprometes? Y dado que esta alianza le da alcance, por supuesto, al nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, convocada por la actual administración, le damos la palabra a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Muchas gracias.
gracias a todos y a todas por acompañarnos. A Edith, mil gracias por su compañía y las Naciones Unidas que siempre nos ha acompañado muy generosamente en todos nuestros proyectos, tanto sistemas, pero en particular en estos temas, el y ONU Habitat. Alejandro Callejas, de director de Camacol Bogotá, Cundinamarca, María Carolina Castillo, de Pro Bogotá, a Carlos Eduardo Hernández, director de Ciencias de la Universidad de La Salle, donde lo veo aquí, Armando Durán, decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, a Vanessa Velasco, especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial, a Silvio Ruiz Grisal, representante legal de la GAYAREC, y a todos los servidores públicos de la Alcaldía Mayor, que obviamente hacen parte de este compromiso por el agua, María Mercedes Jaramillo como gerente del ERU, Paula Guerra, presidente de Asuntos Corporativos de la ETB, Juan Carlos López, nuestro director de la Caja de Vivienda Popular, Manuel León, gerente del proyecto de conformación de la Agencia Analítica de Datos, y a todos los demás funcionarios y servidores públicos, ciudadanos, medios de comunicación que nos acompañan. Construir un mundo que nos merezca y que haga viable la existencia de las presentes y futuras generaciones es nuestro gran desafío. Y creo que el primer reconocimiento expreso que debemos hacer en este Día Mundial del Hábitat es que seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, es decir, la definición de locura, es exactamente lo primero que debemos comprometernos a no hacer. Tenemos que reconocer que las ciudades que tenemos hoy, o por lo menos muy en concreto, la ciudad de Bogotá que tenemos hoy, está lejos de ser viable, está lejos de ser sostenible, está lejos de ser bienestar social, físico, óptimo para sus habitantes. Es una ciudad realmente segregada espacialmente, en una especie de guetos a los que llamamos estratos, que además hemos puesto como parámetro de ordenamiento, lo cual profundiza la segregación en vez de superarla. Pero no es solamente una ciudad brutalmente segregada espacialmente, sino socioeconómicamente. Es una ciudad no de 15 minutos, sino de 2 horas, en promedio. Eso es lo que en promedio un ciudadano gasta su vida al día, simplemente en desplazarse, no en ninguna actividad productiva ni para su familia, ni para su trabajo, ni para su vida. Tenemos que reconocer que hacer más de lo que ya está haciendo no va a producir la ciudad que queremos. No va a honrar el compromiso de que la próxima generación no solo tenga ciudad, tenga planeta. Y que por lo tanto, nuestra mayor responsabilidad como generación es la de cambiar radicalmente y en un plazo muy corto nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de planeación y construcción de ciudad y de hábitat, si queremos que la próxima generación tenga ciudad y tenga planeta. Y que si no cambiamos, que si no nos forzamos a cambiar en todos los sentidos, no solamente vamos a fracasar en construir hábitats sostenibles, sino en garantizar la supervivencia de este planeta para las futuras generaciones. Y cuando hablo de las futuras generaciones, estoy hablando de la generación del medio milenio, de la que están haciendo este año y va a tener 18 años cuando Bogotá tenga 500 años. En el 2038. Una cifra muy lejana, pero en realidad solo faltan 18 años. Un plazo muy corto. Así que la pregunta es, ¿qué herramientas tenemos a disposición, además de nuestra voluntad individual, para cambiar radical y sustancialmente nuestros hábitos de vida y nuestros hábitos de planeación y conformación del hábitat urbano de Bogotá? Y empiezo por dar la primera herramienta que cada uno de nosotros tiene, que es su voluntad individual. Y que destaquemos también las herramientas de acción colectiva,
que tenemos entonces para cambiar. Pero cambiar es cambiar radical y sustancialmente, no es un cambio moderado. Un cambio moderado no va a corregir las profundas segregaciones de construcción de hábitat que tenemos desde hace más de 100 años, que las ciudades se han vuelto el epicentro de la vida global. Ya la inmensa mayoría de los habitantes del planeta Tierra vivimos en ciudades. Esa ya es una tendencia global consolidada. Pero no vivimos en buenas ciudades. Y yo diría que hay hábitos como cómo nos movilizamos, cómo producimos, cómo consumimos y renovamos energía. ¿Cómo estudiamos y trabajamos? Que son los fundamentales que tenemos que cambiar. La mayor contribución de las ciudades al cambio climático, a la emergencia climática en la que vivimos, es la manera como producimos y consumimos energía y en particular la manera como nos movilizamos. En Bogotá, que es una ciudad cuya economía ya es de más de un 70% de servicios y comercio, es la manera como nos movilizamos la que más produce efectos de cambio climático. Es movilizarnos en viajes a un promedio de 2 horas quemando diésel y gasolina, lo que hace que hagamos insostenible la ciudad y el planeta. Si no cambiamos ese hábito de vida, no tenemos futuro. Si seguimos produciendo una ciudad segregada espacialmente y socioeconómicamente, si no usamos toda nuestra inteligencia y herramientas colectivas para producir una ciudad más integrada, más multiusos, una ciudad que no sea la de la típica grilla del siglo XX de tirar las avenidas y las troncales, ver qué espacios quedan entre avenidas y segregar con usos. Aquí se vive y allí se trabaja. Aquí se vive y allí se estudia. Y el promedio de distancia entre esas dos cosas es 2 horas. Y luego nos dedicamos a quemar gasolina y diésel diario para movilizarnos esas 2 horas. Esa ciudad es insostenible. Tenemos que lograr una ciudad mucho más integrada. Y una ciudad mucho más integrada tiene que tener usos múltiples a distancias relativamente cortas. Tiene que tener desde vivienda de interés prioritario hasta vivienda que no se ha visto. Tenemos que poder tener los instrumentos, tenemos que poder tener más actividad comercial en los primeros pisos, en vez de darle el espacio de superficie en nuestras ciudades a parqueaderos, por ejemplo. Lo cual es perfectamente absurdo. Tenemos que lograr tener equipamientos del sistema distrital de cuidado mucho más cercanos. Tal vez de las imágenes más dolorosas que yo haya visto en Bogotá es recorrer Ciudad Bolívar y encontrarme adultos mayores que van bajando por el transporte a recorrer casi 2 horas para ir a una cita médica. ¿Qué nos cuesta tener un sistema de salud que tipos de vivienda, los equipamientos, en una ciudad que no sea de 2 horas, que trate de ser de unos 30 minutos en promedio? Es lo que tenemos que hacer. Irse en este cuatrenio y va a quedar consolidado en estudios y diseños para los próximos 20 años. Completar el medio metro que vamos a inaugurar dentro de poco, empezar su contrato el 21 de octubre, el medio metro que empieza en Kennedy y llega hasta el centro, hasta la calle 72, pero necesitamos hacer el otro medio metro, el que baja hasta Sude en Gativá, y necesitamos conectarlo con el otro gran contrato que empieza también este año,
que ya empezó de hecho, que es el Regiotram de Occidente, que utiliza la red férrea que Colombia hizo hace 100 años y que abandonó hace 50, para volvernos a conectar con nuestra región, con nuestra región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca. Todo ese sistema de transporte es eléctrico, es limpio y es sostenible. Y debe convertirse en el principal medio para movilizarnos a escala metropolitana. A escala metropolitana. Bogotá tiene que aprender a planear en tres escalas territoriales. A escala de región central, de nuestra RAPE, y a esa escala tiene que poder planear dos cosas esenciales. Su sistema de abastecimiento de agua, que es el elemento principal de ordenamiento de cualquier territorio. El agua de Bogotá no se produce en Bogotá, se produce en el sistema de páramos más grande del mundo que le pertenece a la región central en su conjunto. Ese sistema de páramos, pese a que Bogotá está en la mitad del país, en medio de tres cordilleras, a 2.600 metros de altura, a más de 1.000 kilómetros del puerto más cercano, pareciera difícil encontrar un sitio más desafiante para ser la capital de un país. Aquí estamos por dos razones, por la herencia colonial, institucional que nos dejó, que tiene efectos tan de largo plazo que aún hoy tenemos ventajas de locación institucional por cuenta de las ventajas institucionales que dejó esa colonización. Aquí llegaron no por el medio ambiente sino por la codicia, pero lo cierto es que la codicia del oro nos dejó una ventaja de implantación institucional que hasta hoy disfrutamos. Pero aquí se asentaron también, porque a pesar de estar en esta meseta a 2.600 metros de altura, a 3.500 tenemos la ventaja de tener el sistema de páramos más grande del mundo. Esa es una maravilla natural del planeta que solo tiene esta región, no tiene nadie más. Gracias a la cual el agua, que es el elemento fundante de la vida y de ordenamiento territorial, nos cae por gravedad a muy bajos costos y casi cristalina. El día que a Bogotá le toque bombear 2.600 metros para arriba agua, se acaba Bogotá. De manera que proteger esa estructura de páramos, que es nuestra matriz de la estructura ecológica principal regional, nuestra fuente principal de agua, y todos los cinco departamentos que la conformamos y la debemos proteger, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila, conformamos a su vez el segundo sistema más importante que debemos proteger, que es todo nuestro sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria. Así que ese es nuestro primer anillo de planeación. Y yo diría que ese va relativamente bien. La RAPE hace una función extraordinaria y se concentra en esos dos temas. La protección del sistema de páramos colectivo y la organización del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria a escala de región central. Nuestra segunda escala la creamos este año, es como un milagro de la pandemia, como un Moisés. En medio de todas las adversidades, con el Congreso casi cerrado, la mitad del tiempo discutiendo si podía sesionar, si no podía sesionar, si cómo podía sesionar, si voy a votar, si no podía votar, Bogotá y Cundinamarca logramos aprobar el acto legislativo mediante el cual se crea la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Implicaba aprobar una reforma constitucional, que no es nada fácil, ni siquiera en tiempos normales, mucho menos en tiempos de pandemia. Y gracias a la dedicación y el esfuerzo de voluntades de Bogotá, de Cundinamarca, del señor gobernador Nicolás García, de todo su equipo de trabajo, de las bancadas de Bogotá y Cundinamarca que lideraron muy visionariamente ese proceso, hoy tenemos constituida la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. En el mes de noviembre haremos una sesión conjunta, Consejo de Bogotá, Asamblea de Cundinamarca, para radicar y proponerles el acto mediante el cual, el acuerdo en el caso del Consejo, la ordenanza en el caso de la Asamblea, mediante la cual formalizamos la vinculación de la Gobernación de Cundinamarca y de la Alcaldía Mayor de Bogotá a la región metropolitana, y empezamos. Empieza la región metropolitana. Y en paralelo,
estamos adelantando todo el proceso participativo, consultivo, técnico y de concertación ciudadana y política que se requiere para aprobar el próximo año, presentar en marzo y aprobar en el transcurso del próximo año la ley orgánica que reglamentará cómo otros municipios de Cundinamarca se pueden vincular a esa región metropolitana. Y ese es nuestro segundo gran anillo de planeación. Eso no lo hemos hecho nunca. De la necesidad de planear y ejecutar proyectos conjuntos a escala metropolitana, llevamos hablando tanto como el metro. Pero no existía. Ni el metro ni la región metropolitana. Son dos grandes deudas de planeamiento territorial que tenemos. Y fíjense que el 2020, a pesar de todas las dificultades, de todos los desafíos que nos trajo, será recordado como el año en el que al fin empezó tanto la región metropolitana como la construcción de la red metro de Bogotá. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Y eso nos va a permitir tener un ordenamiento institucional que se encargue de otros temas, así como los principales temas de la RAPE son la protección del sistema de páramos, del agua, de esa estructura ecológica principal de escala regional y el sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria. El de la región metropolitana será el de, primero que todo, el de abastecimiento y seguridad alimentaria. Queremos construir ciudades distintas, entonces tenemos que construir una relación distinta con la ruralidad. No podemos seguir haciendo ciudades a expensas de la calidad de vida, de la pobreza y exclusión cada vez más estrecha, cada vez más amplia de nuestras zonas rurales. Y en eso la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca es líder en el mundo, porque no es área metropolitana. No es una conurbación de facto, mirándose a sí misma el ombligo, profundizando sus ventajas solo para el entorno urbano, a expensas del mundo rural. Es región metropolitana no por casualidad, sino porque lo primero que nos convoca es entender que tan ciudadanos son los ciudadanos del área rural de Cundinamarca como los de las áreas urbanas de Cundinamarca y Bogotá. Y que tener ciudades distintas pasa por tener una mejor ruralidad, no solamente una mejor urbanidad. Y ese es otro cambio fundamental. Las áreas metropolitanas en el mundo se han hecho para mejorar la calidad de vida de conurbaciones de facto a expensas de los otros. La región metropolitana de Bogotá Cundinamarca va a tratar de superar eso y por eso incluye a los 116 municipios de Cundinamarca, no a los 20 y pico que nos rodean. Y por eso el primer tema del que se ocupará es del tema de seguridad alimentaria y abastecimiento. Tal vez de las cosas más hermosas que hemos hecho este año, en medio de la pandemia, fue la Mercatón Campesina, en la que Bogotá se organizó con su Secretaría de Desarrollo Económico, con la RAPE, con la Gobernación de Cundinamarca, para comprarle de manera directa a nuestros campesinos, sin intermediarios, a 3 veces mejor precio los productos que nos producen para nuestro abastecimiento alimentario y pagándoles a ellos en promedio 3 veces más, logramos venderle a los hogares de Bogotá por 10 o 15% menos de lo que lo comprarían en un supermercado. Eso es hacer las cosas distintas, pero necesitamos que eso no sea simplemente una mercatón de un día, sino que se vuelva la manera en la que organizamos el sistema de producción y abastecimiento. Y por eso le vamos a encargar a la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca que institucionalice ese tema, que lo organice junto con el IPES para que nuestras plazas de mercado, nuestras 19 plazas de mercado, se vuelvan ese nodo logístico en el que le compramos directamente con el menor número de intermediarios, coordinando directamente con la agencia de comercialización que está creando en este momento Cundinamarca, por ejemplo, los productos a los campesinos, eliminando intermediarios, eliminando costos de intermediación, pagándoles mejor a ellos y ofreciéndole a través de las plazas de mercado mejores productos a quienes o van a comprar directamente o pueden pedir a domicilio. Pero que eso no sea solamente el sistema de abastecimiento público, sino que en general todo el sistema de abastecimiento de la ciudad funcione así. Un segundo tema crucial de esa región, que es conformar la autoridad
metropolitana de transporte. Si queremos de verdad tener un área integrada que no se base en carro, que quema gasolina, tenemos que tener un sistema de transporte público, limpio y organizado para toda la región metropolitana. Para eso se requiere una autoridad metropolitana de transporte. Y esa va a ser nuestra segunda gran prioridad. Que integre los horarios, las tarifas, que le reduzca el tiempo y le reduzca el costo y le reduzca la contaminación a los ciudadanos de la región metropolitana para conectarse entre sí. Otro tema crucial, que es el tema de provisión y mejoramiento de la calidad de provisión de servicios públicos, respetando, por supuesto, las autonomías de cada municipio, concertando cuál es la mejor manera en que podemos consolidar a la región con un buen sistema de abastecimiento, con un sistema de conectividad extraordinario. En el siglo XXI, más importante que las avenidas van a ser las troncales de fibra óptica. Esas son las verdaderas troncales del siglo XXI, mucho más que las de las avenidas de carros. Esas troncales de conectividad van a ser más importantes, de hecho son ya más importantes que la conectividad vial. Y esa es una de las cosas maravillosas que aceleró la pandemia, y es una de las cosas que tenemos que aprovechar que arrancó y no devolvernos. Bogotá ha tenido en este año, en 6 meses, mayor cierre de su brecha digital con hogares y con MIPYMES que en los últimos 20 años. Maravilloso. Les doy un ejemplo doloroso por cómo empezó y gozoso por cómo va a terminar, de la magnitud de esa conexión. 124 mil hogares de niños, niñas y jóvenes del sistema educativo público no tenían conexión a internet, no tienen hoy todavía conexión a internet ni aparato con el cual conectarse. 124 mil hogares en Bogotá, Colombia, en el siglo XXI. No quiero ni imaginarme cómo serán las cifras en otras regiones de Colombia. Dolorosísimo. Nuestros maestros y maestras y nuestra Secretaría de Educación hizo todo, está haciendo todo a su alcance. Guías físicas, visitas, para poder asegurar que nuestros niños puedan aprender en casa. Hemos usado radio, hemos usado guías pedagógicas físicas, hemos usado Canal Capital, tratando de solventar esa dificultad. En un año, en esta misma fecha, esos 124 mil hogares van a estar conectados. Y esos 124 mil niños, niñas y jóvenes van a tener un aparato con el cual aprovechar internet y con el cual seguir aprendiendo en casa, si quieren. En un año. Eso no lo habíamos hecho en 20. Y esa es una gran oportunidad para nuestra región. Así que ese es otro tema crucial, todo el tema de conectividad, de disposición de servicios públicos. El cuarto tema es sin duda el de residuos sólidos, que es uno de los pactos en los que vamos avanzando. No podemos seguir produciendo semejante cantidad de basura y sobre todo no aprovecharla, no reutilizarla, no reciclar, no reusar, no producir energía. Y sin duda ese es un tema específico en el que tenemos que poder avanzar. Y hay una infinidad de temas sociales, ambientales. En el caso de la región metropolitana, decidimos expresamente no crear una nueva autoridad ambiental porque ya tenemos la CAR. Y ese es parte de los acuerdos fundantes de nuestra región metropolitana, Bogotá y Cundinamarca, pero obviamente los temas ambientales son cruciales a escala de región metropolitana, solo que la autoridad que los va a seguir administrando es la CAR en vez de crear otra. Vamos a crear la Autoridad Metropolitana de Transporte porque esa sí no existe. Ahora vengamos a nuestro tercer anillo, aquí, el de las fronteras de nuestra ciudad. En ese mundo más íntimo que compartimos 8 millones de personas, ¿cierto? A escala de región metropolitana somos casi 11, y a escala de región central somos casi 15. ¿Cuáles son nuestras herramientas? En estos 4 años estamos avanzando
construyendo sobre lo construido, corrigiendo también cuando hemos tenido que corregir en varios elementos. Pero yo quisiera destacar que tenemos dos grandes herramientas, o tres tal vez. Nuestro plan de desarrollo ya aprobado para estos 4 años, con unas metas muy claras, con una serie de nuevos incentivos para la construcción de ciudad, para la construcción de vivienda, en particular BBBs, que es de la que más necesita la ciudad, en la que mayor déficit cualitativo y cuantitativo tiene. Entonces está nuestro plan de desarrollo de 4 años. Pero el año entrante vamos a aprobar la pieza fundamental para el ordenamiento de los próximos 15 años, que es el plan de ordenamiento territorial. Bogotá no ha podido, lleva 8 años tratando de aprobar por consenso, por acuerdo, un nuevo plan de ordenamiento territorial y no lo ha logrado. Tenemos 8 años de atraso en esa tarea. Y así como este año nuestra gran prioridad era sacar nuestro contrato social y ambiental del cuatrenio, nuestra gran prioridad el año entrante es el POT. Y no le podemos fallar a Bogotá, no le podemos fallar. Tenemos que ser capaces de concertar como ciudad e incluso como región ese plan de ordenamiento territorial. Y tenemos que ser capaces de meter en él esas herramientas de cambio radical, sustancial, de cómo ordenamos y hacemos la ciudad. Y que esas herramientas, fruto de un consenso que sin duda va a tener controversias, pero que tenemos que saber resolver democráticamente y aprobar en nuestro Consejo de Bogotá, tienen que marcarnos las pautas con las cuales vamos a hacer ciudad en los próximos 15 años. Y entre otras cosas les puedo anunciar desde ya que ese POT, por ejemplo, va a cambiar de entrada de grilla, va a cambiar la grilla con la que se han hecho ciudades 100 años, que es tirando avenidas y dejando recortes entre avenidas para hacer usos segregados. Esa fue la ciudad de los últimos 100 años, en Bogotá y en casi todo el planeta. Bogotá va a proponer una nueva grilla en su POT. Una grilla que se conforme por corredores verdes y distritos verdes de 30 minutos, por centralidades de 30 minutos, por barrios vitales que tengan adecuados equipamientos del sistema distrital de cuidado. Si queremos que las mujeres no tengan sobre sus hombros la carga de cuidado no remunerado, que las empobrece a ellas, que les quita oportunidades de ingreso al mercado laboral, tenemos que institucionalizar ese cuidado. Y eso quiere decir que el sector público y el privado tenemos que asumir esa carga que tienen hoy las mujeres sobre sus hombros en cuidado no remunerado. Eso implica crear el mejor sistema distrital de equipamientos del cuidado en los próximos 15 años. Porque la ciudad de hoy lo que hace es recargar sobre los hombros de las mujeres. No tiene a quién dárselo las mujeres, no tienen a quién dárselo. Entonces ellas lo siguen cargando. La reducción de la pobreza en América Latina en los últimos 20 años se ha debido a 2 razones fundamentales. Aquí ha mejorado la educación, las transferencias monetarias, pero también a que se ha recargado el cuidado no remunerado sobre los hombros de las mujeres. Entonces baja la pobreza promedio de los países, pero sube la feminización de la pobreza. Esa no puede ser nuestra ruta. Nosotros tenemos que lograr tener una ciudad que baje la pobreza de los hogares, bajando la feminización de la pobreza y bajando la carga de cuidado no remunerado sobre los hombros de las mujeres. Eso implica construir un sistema distrital de equipamientos impresionante. Y corredores verdes, quiero insistir una vez más, no es pintar de verde el asfalto. Podemos pintarlo de verde si queremos, pero lo que hace verde un corredor es redistribuir el espacio del corredor de movilidad entre los usos más sostenibles y de menor impacto ambiental. Es superar la siguiente inequidad. En Bogotá solamente el 15% de los viajes se hacen en vehículo particular, pero ellos ocupan el 85% del espacio de los corredores de movilidad. Todos los demás medios de movilidad que sumamos el 85% de los viajes, los peatones, las bicicletas, el sistema de transporte público,
Somos el 85% de los viajes, pero solo ocupamos el 15% del espacio. Redistribuir ese espacio es redistribuir democracia, es redistribuir vida. Es el mejor factor de mitigación del impacto climático que podamos hacer. Y esa fue otra gran oportunidad que nos trajo la pandemia. Muchos alcaldes, antes que yo, han promovido el uso de la bicicleta en Bogotá. Esa es una marca de Bogotá. Bogotá fue pionera. Desde Augusto Ramírez Ocampo hace más de 40 años en crear la ciclovía. En cerrar vías los domingos para que fuera un espacio recreativo de toda la ciudad. Es un orgullo de Bogotá, es una marca de Bogotá hoy. Bogotá dice con orgullo que es la capital mundial de la bici, por lo menos del mundo en desarrollo, sin duda, porque tiene 550 kilómetros de ciclorrutas. En los próximos 4 años va a tener 250 más, es decir, va a ser la mitad de la red que ha hecho en más de 20 años. Para conectar los principales corredores, porque es que las ciclorrutas no son para que vayan por allá entre humedales y sitios oscuros para hacer turismo, no. Si queremos que sea un medio de transporte que sustituya al carro, que es de lo que se trata, tenemos que sustituir los viajes por los corredores en los que se hacen esos viajes. Por la séptima, por la novena, por la 68, por la NQS, por la primera de mayo, por las Américas, por la 26, por la 72, por la avenida Suba. Si esos son los principales corredores de movilidad de nuestra ciudad, el espacio que en esos corredores tengan los peatones y los ciclistas tiene que ser de lujo. De lujo. Hoy ya tenemos 85 kilómetros más de ciclorrutas de los que teníamos cuando empezamos el año. Es decir, en solo 6 meses hemos hecho 85 de los 250 que nos propusimos hacer. Y ese también fue una gran virtud de la pandemia que tenemos que hacer. Entonces, un corredor verde es un corredor que redistribuye el espacio, la calidad del espacio, entre los modos más sostenibles. El peatón, que contamina cero y hace casi el 30% de los viajes. La bicicleta, que pasó de ser el 6.6% de los viajes al 13% en estos 9 meses. Y va a seguir creciendo. El transporte público, pero limpio. Sin diésel ni gasolina, limpio. Sea en metro, sea en tranvías, sea en metros ligeros como el Regiotram, o sea en buses, que obviamente también seguiremos teniendo buses, pero se trata de tener buses limpios, no contaminantes. Y los corredores verdes de 30 minutos, perdón, los distritos verdes de 30 minutos, son pequeñas centralidades que tengan adecuados equipamientos donde usted se pueda movilizar a su viaje cotidiano de estudio o trabajo a 30 minutos, no 2 horas, con la red de equipamientos de cuidado que necesita cada distrito. Donde usted tenga oportunidades de trabajo, de vivienda, de múltiples usos. Y en eso estamos tratando desde la ciudad construida, la tenemos que revitalizar hacia distritos de 30 minutos, y la ciudad que tenemos por hacer la tenemos que organizar en ese sentido. Lagos de Torca, por ejemplo, que es un proyecto extraordinario, pero tiene que dejar de ser un proyecto inmobiliario de producción masiva de vivienda solamente, a ser una verdadera centralidad. Si en Lagos de Torca van a vivir 400.000 colombianos, tenemos que pensar cómo el 70% de esos colombianos vive y trabaja allá. No vive allá, pero tiene que movilizarse 2 horas para trabajar en otro lado. Porque eso es seguir haciendo la misma ciudad segregada que hemos tenido antes. Igualmente en el Tunjuelo, que tenemos una oportunidad extraordinaria de transformar un suelo de uso minero totalmente deteriorado en una nueva centralidad en el sur de la ciudad. O en el borde río, que tenemos la oportunidad de consolidarlo como un eje ambiental y donde podamos desarrollar planes parciales que nos hagan una ciudad en centralidades de 30 minutos, no de 2 horas. No les voy a contar todo el POT porque no me quiero extender demasiado, pero esa es nuestra gran herramienta. Nuestra gran herramienta de aquí al 2038, hay una que va a estar vigente 15 de los 18 años, que es el POT. Por eso no le podemos fallar a Bogotá, tenemos que ponernos de acuerdo con todas las controversias, con todas las discusiones, con todos los debates democráticos, tenemos que ponernos de acuerdo en ese POT del siglo XXI que honre el contrato social, urbano, de hábitat y ambiental del siglo XXI, que cambie drásticamente la manera como hemos hecho ciudad hasta ahora
que le dé seguridad jurídica a todos los actores, que quienes producen vivienda y ciudad sepan exactamente con qué reglas van a contar durante 15 años y por lo tanto puedan organizar sus inversiones y proyectos en ese tiempo. Que les dé a los urbanistas, a los hogares, a los empresarios, a los ciudadanos un horizonte de tiempo estable, un norte, una visión y las herramientas para cumplirle. Quisiera terminar con eso. Si queremos que el POT realmente tenga, sea el punto de quiebre de la ciudad que hemos hecho a la nueva que queremos hacer, no solamente tenemos que tener una visión compartida, no solamente tenemos que lograr aprobarlo en el Consejo de Bogotá entre todos, sino tenemos que incluirle un capítulo de instrumentos urbanos y financieros que lo ejecuten. Porque obviamente cambiar esa ciudad implica inversiones multimillonarias, de todos, del sector privado, del sector público, de los ciudadanos, de sus hogares. Pero si el POT se queda haciendo un compendio de planos y de artículos sin los recursos, tanto de instrumentos urbanos como de instrumentos financieros para que se ejecute, se queda divinamente escrito, va a ser un papel divino, ¿no? Van a ser unos tomos y unos mapas extraordinarios de una ciudad que no cuenta con las herramientas financieras para construirse. Así que esa va a ser otra innovación de nuestro POT. No solamente nos vamos a poner de acuerdo en 8 años de retraso, en una visión, una grilla y un planteamiento de ciudad que honre este pacto del hábitat y los muchos que hemos hecho, sino vamos a tener que agregarle un capitulito que se ha olvidado en los anteriores, que se llama instrumentos urbanos y financieros. ¿De dónde va a salir la plata para ejecutar esa visión maravillosa que estamos concertando? ¿Y cómo la vamos a ejecutar? Esa es la escala de los desafíos que tenemos. Muchos dirán, demasiado. No, demasiado no, lo mínimo. Ese es nuestro pequeño ladrillito en estos 4 años para que se pueda llegar a la ciudad de los 500 años que aquí estamos comprometiéndonos a hacer. Para que ese comité de la Bogotá de los 500 años que vamos a crear y a consolidar, del cual ya tenemos un embrión, que es nuestro comité de ciudad del POT, que ya lleva desde noviembre del año pasado trabajando, que reúne a la academia, al sector privado, al sector académico y público de la ciudad, para formular esa propuesta de POT, para tramitarla el año entrante, de manera que en nada partimos de cero. Y estas son las cosas mínimas que tenemos que hacer, mínimas que tenemos que hacer. Ya consolidamos la RAPE, consolidar la región metropolitana, sacar la Autoridad Metropolitana de Transporte, echar a andar el sistema de seguridad y abastecimiento alimentario de la región metropolitana, expedir el POT con sus respectivos instrumentos urbanos y financieros y cumplir todas las metas de nuestro cuatrenio del Plan de Desarrollo del Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá. Así que lo que tenemos es mucha tarea. Pero también tenemos grandes socios, grandes amigos, y no porque con todos estemos de acuerdo, porque eso es lo que honra la democracia. En democracia es muy fácil ponerse de acuerdo con los amigos, eso no tiene chiste. Lo que honra la democracia es ponerse de acuerdo con los contrarios, con quienes tienen visiones y opiniones distintas a las nuestras. Eso es lo que construye en realidad democracia. Y estoy segura que así como lo hemos hecho a lo largo de este primer año, lo haremos a lo largo de los próximos 4 para honrar ese pacto por el hábitat que hoy estamos firmando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, alcaldesa, por ese mensaje lleno de retos, pero también de excelentes noticias y particularmente muy pertinente para el Día Mundial del Hábitat. Queremos invitar a la alcaldesa y a la secretaria a que firmen y den inicio a esta gran alianza por el hábitat simbólico para esa nueva alianza por el hábitat por Bogotá, el mejor hogar.
Y por supuesto le agradecemos enormemente la asistencia, señora alcaldesa. Sabemos que se tiene que retirar por algunos compromisos pendientes, pero muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros con un video y a continuación haremos ya la adhesión a la Alianza por el Hábitat de Bogotá, el mejor hogar. Bogotá, hogar de cerca de 8 millones de personas y epicentro político, económico y social de nuestro país. La ciudad tiene unos enormes desafíos para consolidarse como un referente para el desarrollo sostenible, ahora acentuados con los desafíos de recuperación social y económica derivados de la crisis causada por la pandemia. Dicha crisis se puede constituir en una oportunidad para construir las bases de una nueva narrativa de ciudad que logre ajustar las tendencias de desarrollo hacia una ciudad más incluyente, sostenible y competitiva, integrada con la región y cuyas bases se fundamenten en un amplio diálogo social que permita avanzar sobre mínimos comunes y construir sobre lo construido. La Alianza por el Hábitat de Bogotá es un llamado a la acción para construir la ciudad que necesitamos, que necesitan las siguientes generaciones, para la Bogotá de los 500 años. Es un llamado a construir y a aprovechar el acelerado proceso de urbanización que vive el planeta como una oportunidad para generar una mejor ciudad, fundamentada en espacios públicos incluyentes y cuyo eje de intervención sea la gente, para hacer de nuestra ciudad el mejor lugar. A continuación, daremos inicio a la adhesión de las diferentes entidades del sector que hoy nos acompañan en esta alianza, para que nos cuenten cómo desde su misionalidad contribuirán a, a su implementación. La alianza parte del fundamento que esa transformación de la cual nos está hablando la alcaldesa y de la cual la ciudad está muy ávida, no solamente es responsabilidad del sector privado, sino del sector público, sino que también es responsabilidad de toda la ciudadanía y particularmente de las entidades con mucha fuerza en el desarrollo de la ciudad. La dinámica será la siguiente: vamos a nombrar a cada uno de los representantes para que cada uno se dirija hacia la mesa que vemos allí atrás, donde está el iPad, tomen el micrófono que allí se encuentra y en un tiempo no mayor a 2 minutos nos diga su nombre, la entidad, organización, por supuesto, institución que representa, y realice una pequeña intervención, cómo desde su misionalidad puede contribuir y contribuirá a la alianza. Una vez suceda esto, podrá realizar su firma en el iPad, la cual se verá reflejada en la pantalla. De esta manera, iniciamos entonces con Juan Ricardo Ortega, del presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Qué pena. Muchas gracias, doctor Ortega. Después de esas firmas tan bonitas, te hago como un zapato. Si quiere un par de palabras, doctor Ortega. Para el Grupo Energía Bogotá, las perspectivas de poder desarrollar las nuevas fuentes de energía, particularmente el mundo está mirando hacia el hidrógeno. En el año 2017 Japón hizo el Gran Pacto por el Futuro, la Unión Europea lo firmó este año, ahorita en el mes de julio, y se ha empezado a generar 15 mil millones de dólares de inversión para poder tener un combustible limpio, particularmente que mueva los camiones. Cuando miramos las estadísticas de contaminación y de la huella de carbono en América Latina, el 42% es transporte, como decía la alcaldesa. Y en el caso nuestro, en el caso de Colombia, en el caso de Bogotá, los camiones. Pero los camiones difícilmente se van a poder mover en estas alturas con electricidad. Entonces la única alternativa que vamos a tener en un futuro va a ser poder traer hidrógeno. Y hoy en día ya hay tecnologías que permiten traer hidrógeno verde de las producciones de vientos y solares. Las eólicas y los solares son la gran alternativa. Y el Grupo Energía Bogotá está construyendo toda la infraestructura para poder tener acceso tanto al transporte del hidrógeno como para el transporte de la energía de la región Guajira, que es una de las grandes minas del futuro energético del país. Yo creo que con eso nosotros podemos colaborar y ser parte de esa visión de ciudad y de esa oportunidad de darle esa sostenibilidad y ese contrato ambiental a nuestra capital.
y a la región. Mil gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, queremos invitar a Cristina Arango, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Bueno, para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es una gran oportunidad ser parte de esta alianza. Creo que desde nuestra misionalidad le podemos aportar muchas cosas. En términos de competitividad, venimos trabajando fuertemente por la ampliación y la mejora de nuestras plantas, la modernización y también en términos de recirculación de agua. Y eso creo que es importante y fundamental, digamos, en la alianza. En términos de sostenibilidad, venimos haciendo grandes inversiones desde la empresa desde hace más de 20 años por la descontaminación del río Bogotá. Y adicionalmente tenemos unas metas importantes en términos de eliminación de conexiones cerradas para este cuatrenio. Y finalmente, en términos de inclusión, le aportamos con todo lo del mínimo vital desde la apuesta que viene haciendo el distrito ya desde hace varios años. Tenemos grandes retos en términos de lo que vamos a hacer con los lodos que se vienen con la Petar Salitre y canoas en un futuro. Y de igual forma una apuesta importante en economía circular. Así que muchas gracias. Como lo ha mencionado la alcaldesa, Bogotá quiere convertirse en un referente internacional para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sin lugar a dudas esta alianza es parte, digamos, de ese camino que se está construyendo con actores muy relevantes. Queremos invitar a Paula Guerra, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la ETB. Buenos días a todos y a todas. Desde la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la empresa colombiana de los bogotanos, nos queremos adherir a esta gran alianza que significa tanto para nosotros y como aliados estratégicos de la ciudad vamos a contribuir y seguiremos haciendo desde la transformación digital que hemos planteado y que esta crisis del COVID-19 ha permitido acercar a las familias, trabajar desde la casa, estudiar desde la casa y vamos a seguir construyendo esa ciudad conectada, conectar a los bogotanos, conectar a los colombianos y ese es nuestro propósito. Muchas gracias. Muchas gracias y continuamos con las empresas del sector. Queremos invitar a María Mercedes Jaramillo, gerente de la empresa de renovación urbana. Hola, buenos días a todos. Bueno, ustedes saben que la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá es una empresa ejecutora de proyectos urbanos y en esa medida tenemos un rol bien importante y bien particular en la concreción de esta visión de ciudad que acabamos de escuchar de la alcaldesa Claudia López y que queremos además materializar a través del nuevo POT y demás. Entonces, la empresa de renovación y desarrollo urbano está absolutamente comprometida con, a través de cada uno de esos proyectos que vamos a desarrollar, reorganizar la ciudad para la vida de proximidad, territorializar el sistema de cuidado, porque si no lo hacemos a través de los proyectos de iniciativa pública que opera la empresa, pues no lo haremos en ningún lado. Entonces, estamos absolutamente comprometidos con esta idea de ciudad mixta, menos segregada, con empleos cerca de las viviendas y demás. Estamos comprometidos con el reverdecimiento de la ciudad, con encontrar más espacio para los árboles, para el espacio verde, para el agua en la ciudad. Queremos consolidar las identidades locales, esto es muy importante, que Bogotá se parezca a Bogotá, que Bogotá se parezca a la ciudad, lo que los bogotanos queremos tener, que se parezca a nosotros. Y eso va a ser muy importante y queremos hacerlo además con la ciudadanía. Entonces, es un compromiso de esta empresa que todos los procesos de transformación del territorio involucren a la población, a los usuarios del territorio, en esa co-construcción de los proyectos y, por lo tanto, de la ciudad que queremos tener.
Muchísimas gracias, doctora María Mercedes. Queremos invitar ahora a Luz Amanda Camacho, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Gracias. Un poquito más bajito. No me quedo tan bien. Buenos días para todos. Mi nombre es Luz Amanda Camacho Sánchez, soy la directora de la UAS. Voy a empezar por decir que nuestro compromiso no es solamente del sector, sino que nosotros necesitamos de todos para cumplir el objetivo. Nuestra gran sombrilla en esta etapa va a ser la basura no es basura, porque tenemos que entender todos que todo es reutilizable, todo es reusable, todo es reciclable. Y si tenemos un gran compromiso de todos los actores de la cadena, vamos a lograr cerrar el círculo y efectivamente tener un planeta mejor y una vida mejor. Pero además, apoyar a todos los actores de esta tarea, los recicladores, los ciudadanos, las instituciones, los industriales, todos los que tenemos que ver en esto. Pero aquí es fundamental el compromiso de todos con una sola tarea, que es la más sencilla de todas, pero es la que nos ha costado más trabajo, y es separar desde nuestras casas, tener responsabilidad cuando compramos, tener responsabilidad cuando consumimos, tener responsabilidad cuando generamos. Si hacemos esa tarea bien, que es la más fácil, porque la más difícil les toca a los recicladores, la más difícil les toca a los mismos industriales, que tienen que tener toda una tecnología para poder hacer con esos productos algo mejor. Y nosotros nos toca lo más fácil y no lo hacemos. Entonces, este es un trabajo de responsabilidad conjunta. Si todos hacemos lo que nos toca, el objetivo lo vamos a lograr. Ya lo decía la alcaldesa, esto es un asunto de cambio de hábitos. Esto es un asunto de cultura ciudadana. Y nosotros enmarcamos toda nuestra tarea en creer en todos los ciudadanos. Creemos que lo vamos a lograr. Creemos que a partir de la responsabilidad, el compromiso de todos, lo vamos a lograr. Y el sector hábitat está convencido que la ciudadanía de Bogotá va a ser ejemplo para el país y para el mundo. Gracias. Muchas gracias, doctora Luz Amanda. Sin lugar a dudas, un gran reto alrededor del modelo de economía circular para la gestión de residuos sólidos, que es un programa típicamente metropolitano, por supuesto. Y ahora queremos invitar a Juan Carlos López, director de la Caja de Vivienda Popular. Gracias. Gracias. Buenos días, qué frío. Bien, suponer ciudades y comunidades más inclusivas, más resilientes, más seguras y más sostenibles supone necesariamente incorporar el hábitat informal, que en el caso de Bogotá es una gran porción de la ciudad, a el concepto general de ciudad que tenemos. Desde la Caja de Vivienda Popular y desde nuestro nuevo contrato social y ambiental, vamos a desarrollar específicamente un programa de plan terrazas, armónicamente diseñado con un programa de mejoramiento integral de barrios y una curaduría pública. Amén de que, por supuesto, en nuestros instrumentos de planeación, como el POP, vamos a desarrollar un capítulo tendiente a reconocer, no solamente conceptualmente, sino en la práctica, cómo se incorpora la informalidad a la formalidad de la ciudad, entendiendo que la formalidad no alcanza, ni ha alcanzado, a comprender el hábitat informal de la ciudad. Una ciudad que no reconoce su creación y su desarrollo informal, pues tiende a ser segregada, tiende a ser inconexa, pero además tiende a ser agresiva. Con estas palabras quiero decirles que la Caja celebra y acompaña este propósito y que en los objetivos específicos de su plan terraza, su mejoramiento integral de barrios y su curaduría pública estará seguramente impulsando todo lo que sea necesario para que este pacto por el hábitat tenga un desarrollo concreto estos 4 años. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No son pocos los retos alrededor de la construcción de una ciudad más sostenible, incluyente, competitiva, y por eso es muy importante la generación de confianza. Por eso seguimos entonces con la adhesión a la Alianza por el Hábitat de Bogotá, el mejor hogar, para lo cual damos inicio a las intervenciones de los representantes del sector empresarial. Queremos invitar a Alejandro Callejas, director de Camacol Bogotá, Cundinamarca.
Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Calleja, soy el director de Camacol, Bogotá, Cundinamarca. Y quisiera hacer como de este compromiso partidito en tres. El primero es que compartimos por completo la visión que nos presentó la alcaldesa y que también nos presentó la secretaria en la construcción de confianza. Que esta firma sea la representación de que no siempre tenemos que pensar igual, pero siempre tenemos que estar en el mismo sitio conversando y construyendo conjuntamente. Eso al final es lo que construye ciudad y lo que construye democracia. Ya desde el punto de vista un poco más específico, desde el sector queremos construir visión de género y ahí estamos con un compromiso muy fuerte, no solamente de la administración, sino de la Junta Directiva de Camacol, en trabajar conjuntamente con el distrito para que las mujeres se visibilicen en un sector que las necesita y que hace parte de él. Entonces ahí hacemos nuestro primer gran aporte a esta alianza. El segundo es que también entendemos que las ciudades son espacios de bienestar y allí desde hace mucho rato estamos hablando sobre ciudades sostenibles y la responsabilidad que tiene el sector privado en la construcción de ella. Y allí como Camacol, como constructores de vivienda, equipamientos para la ciudad, estamos firmemente comprometidos en hacerlo, no solamente desde la visión, sino también en la operatividad, en tener mejores materiales, mejores esquemas, un mejor método constructivo que nos permita pensar en una ciudad a 500 años. Así que entendemos como usted, Edgar, que el sector privado necesita estar conjuntamente trabajando con el sector público en la construcción de la ciudad y allí es donde nosotros ponemos nuestro granito de arena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Otro de los grandes, digamos que actores de construcción de ciudad es Pro Bogotá. Invitamos a María Carolina Castillo, directora de Política Pública y Gobierno. Buenos días a todos, a la señora secretaria, la delegada de las Naciones Unidas en América Latina, a todos los que nos encontramos acá, los miembros del gabinete, mis compañeros del sector privado. Desde Pro Bogotá hemos venido trabajando desde su creación en el año 2014 en tres miradas estratégicas para la región. La primera tiene que ver con todo el componente de gobernanza, de una gobernanza regional y metropolitana, como se abordó en la mañana del día de hoy. Continuaremos contribuyendo a partir de la firma de este pacto en la consolidación de ese instrumento de gobernanza regional. El segundo aspecto relevante que ha venido trabajando Pro Bogotá es en una visión de largo plazo para el desarrollo de la región, con una vocación y una mirada de región integral, componente de transporte multimodal, integrado tarifariamente, transporte sostenible, con la mirada tanto desde la perspectiva de Bogotá como desde los municipios circunvecinos y la región. El segundo componente que integra ese planeamiento tiene que ver con el desarrollo que se ha venido haciendo para unos municipios en particular, y este es la planeación de Soacha, Cibaté y la planeación de Chía, Cajicá y Zipaquirá, que se integran a los planteamientos de ordenamiento territorial que hemos venido acompañando y que continuaremos haciendo en relación con el plan de ordenamiento de la ciudad capital. Y el último componente relevante que ha venido trabajando Pro Bogotá es toda la mirada regional de los servicios públicos. Ya se planteaba aquí la importancia del tema de tratamiento de aprovechamiento energético de residuos y de economía circular. Nos acompañaba Nora Padilla, que ha sido activista y vocera de esto en el país a lo largo de los años, y seguiremos trabajando de la mano de esos componentes. Y quisiéramos agregar uno nuevo, que no fue abordado el día de hoy, pero que en la pospandemia cobra mayor relevancia, y es toda la mirada de seguridad regional. ¿Cómo logramos fortalecer de la mano de los municipios y del departamento el pie de fuerza y la capacidad de reacción de Bogotá, que cobra cada día mayor vigencia? Así que de esta manera contribuiremos al Pacto de la Ciudad. Muchas gracias, doctora María Carolina. Y a continuación queremos invitar a Cristina Vélez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Para la Cámara de Comercio, este pacto tiene todo el sentido por
nuestros focos de trabajo, por nuestros valores y por las prioridades en las que estamos trabajando. Primero, la Cámara de Comercio, además de la CARE, es la única otra entidad que tiene una pata en Bogotá y una pata en la región. Y creemos que esa experiencia no solamente es clave para construir confianza a la hora de crear esta ley orgánica que le va a dar vida a la región metropolitana, sino que creemos que tenemos que estar directamente en este ejercicio a través de cosas concretas, como acompañar a municipios que no tienen tanta capacidad técnica para hacer sus planes de ordenamiento territorial, y estamos así acompañando a Soacha, estamos acompañando a Zipaquirá, estamos acompañando a Fusa, y vamos a seguir con esa presencia, siempre teniendo una visión regional. El segundo tema es que para nosotros la escala ciudad es, por supuesto, crucial. Nosotros somos los voceros de las MIPYMES de Bogotá, y por eso pensar una ciudad que articule las necesidades de vivienda, pero también las necesidades de competitividad y productividad de las empresas pequeñas, medianas y micro, es crucial, y vamos a estar acompañando todo este proceso, incluyendo también pensar en mecanismos de captura de valor que se derivan de las grandes obras que se están haciendo en la ciudad. Y la tercera escala es la escala del individuo. Nosotros creemos que una ciudad competitiva es una ciudad que atrae a las mejores personas, y por supuesto tener una ciudad que esté pensada para las necesidades de cuidado de las personas más vulnerables, y por supuesto la carga que implica ese cuidado es fundamental, y estaremos acompañando esto conscientes de que esto es uno de los pilares de la competitividad de Bogotá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Como bien lo dijo la secretaria, se trata de construir una Bogotá de cara a los 500 años y de largo plazo. Por eso queremos también dar paso a las intervenciones de los representantes de la academia. Tenemos la presencia de Carlos Eduardo Hernández, decano de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación para ser parte de la Alianza. Desde la Facultad de Ciencias del Hábitat y desde la Universidad de La Salle nos comprometemos a estar en permanente articulación con estas discusiones, lo que estamos escuchando desde las diferentes presentaciones, pues no son parte que el alimento que tiene la educación como parte de esta agenda en la ciudad para participar y para incorporar las discusiones, para presentar un diálogo, para presentar diferentes posiciones y para hacer algo que nos parece y ha sido siempre como el fundamento de todo este ejercicio de las universidades, que es fortalecer el cambio apalancado en la educación. Creo que desde allí y desde la investigación, desde la proyección social, que son el core de nuestra relación con la comunidad y con la sociedad, podemos aportar mucho. Tenemos desde la Universidad el Manifiesto Rural y, como lo anotaba la alcaldesa, la reflexión entre la ruralidad y entre la ciudad es muy importante. Creo que la agenda hoy que se presenta con una ciudad que está enfocada en tener una relación diferente con el territorio, para nosotros tiene una relación muy importante en términos de investigación, muy importante en términos de formación, y creo que allí podremos aportar bastante desde la facultad. En clave de nuestros programas de arquitectura, de urbanismo, de la maestría en planeación y gestión del territorio, nos comprometemos y con seguridad podremos participar en muchas de las instancias en donde están trabajando todas las dependencias y todos los entes del Estado, y por supuesto nosotros como universidad seguro podremos participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos invitar a Armando Durán, delegado del decano de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Un cordial saludo a todos y a todas. En nombre de nuestro señor decano Julio Londoño Paredes, quiero decirles, y en nombre propio, como coordinador del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Facultad de Ciencia de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, quiero decirles y comentarles tres cosas frente a este acuerdo
frente a este pacto que estamos firmando el día de hoy. En primer lugar, la construcción de ciudad desde una posición, digamos, reflexiva, nos implicaría en primera instancia pensar sobre el saber de habitar. Yo creo que ese punto me parece estratégico y de hecho nosotros lo estamos trabajando en nuestro programa de pregrado con los estudiantes. En este momento tenemos 160 egresados. Saber habitar implicaría, según Francesco Tonucci, un pedagogo muy reconocido sobre la ciudad, que demos una mirada a la mirada de los niños y las niñas, por ejemplo, un reconocimiento de cómo los niños y las niñas tienen una capacidad de asombro muy importante a la hora de realizarse, a la hora de vincularse con la ciudad. Yo creo que nosotros como adultos debemos reaprender sobre esta capacidad de asombro y sobre la capacidad de habitar. Yo creo que desde el programa de gestión y desarrollo urbanos, con nuestro laboratorio urbano y nuestras líneas de investigación, estamos favoreciendo estas nuevas miradas de habitar. Nuestro compromiso con este pacto es contribuir con nuestras líneas de investigación que están trabajando y forjando, sobre todo buscando relaciones más estrechas y resilientes con las regiones, tratar de coordinar proyectos estratégicos que nos permitan que las nuevas generaciones realmente puedan vivir en espacios mucho más, diría, resilientes y sostenibles, como el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos están requiriendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en este Día Mundial del Hábitat, y por supuesto para poder hacer más viable la Alianza por el Hábitat de Bogotá, el mejor hogar, la cooperación internacional juega un rol fundamental para complementar los programas y para poder acompañar este diálogo colectivo y esa construcción de una ciudad más sostenible. Por eso queremos invitar en este bloque a los delegados de la cooperación internacional. Queríamos invitar inicialmente a Ed Girbal, oficial a cargo del Centro de Información de las Naciones Unidas, en representación de la coordinadora residente del sistema de la ONU en Colombia. Mientras tanto voy a hablar porque no está... Ah, gracias. Gracias. No, llegamos a varios meses de pandemia ahora y nos ha dejado un mundo cada vez más desigual y cada vez más pobre. Pero como lo hemos escuchado mucho aquí, la pobreza no es algo abstracto. Y creo que las desigualdades... son vías, escuelas, se leen en las ciudades y se leen concretamente en todas estas cosas concretas que día a día vemos en las ciudades. Las casas, las que son dignas y las que no lo son, las que hacen falta. Y creo que en este sentido, digamos que una ciudad como Bogotá puede hacer la diferencia en muchos temas, para no solo para Colombia o para la ciudad misma, sino para temas que son mucho más globales, como tener un impacto en términos de cambio climático o en términos de desarrollo. Y si las ciudades son la cara visible de las discriminaciones y de la pobreza, creo que también pueden ser esta cara visible del desarrollo sostenible de la lucha contra el cambio climático. Nosotros, las Naciones Unidas, este año cumplimos 75 años. Es un aniversario que a la vez es lleno de esperanza, porque esperamos
cada día, como llegar a los 100 años con un mundo más en paz, más justo y más sostenible. Pero a la vez celebrar este aniversario, un año con tantos desafíos, no es fácil, pero queremos lanzar y con proyectos así, queremos lanzar este diseño de acción de las Naciones Unidas con la esperanza que realmente juntándonos todos, ese es el último de los objetivos de desarrollo sostenible, es alianzas. Y realmente creo que aquí es un ejemplo de cómo vamos a concretar acciones para lograr estos 17 objetivos que el mundo tiene. Entonces, mucha suerte y mucho apoyo de parte de todas las agencias de Naciones Unidas para lograr esta apuesta que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos 10 años, entonces empecemos el conteo y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, a continuación queremos dar paso a Vanessa Velasco, especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Desde el banco es un gusto poder estar acá con ustedes y formar parte de la alianza. Creo que, y me gustaría referirme dentro de nuestro aporte, cómo podríamos seguir avanzando, y tal vez quisiera señalar que a través de nuestras operaciones, tanto de crédito como asistencias técnicas, hay varios temas que directamente están muy articulados con lo que estamos conversando y con los puntos relevantes que salieron en la mañana de hoy, y será un gusto para nosotros seguir trabajando en ellos. Me gustaría detenerme en cuatro aspectos que creemos que sobre los cuales podríamos empezar a trabajar. El primero es toda esta agenda que tiene que ver con la construcción de una vivienda resiliente y un desarrollo urbano resiliente. En particular, incorporar las decisiones de la localización de vivienda BIS, no BIS, y cómo trabajar también para superar ese déficit cualitativo también de vivienda. Ahí hay un primer paquete que es bastante interesante y sobre el cual estamos trabajando en los temas de asistencia técnica, incluyendo cómo incorporar acciones de microcréditos para poder avanzar en incorporar esa línea de sostenibilidad financiera para ciertas unidades de vivienda, y con gusto nos encantaría trabajar en esto con ustedes. El siguiente tema tiene que ver con todos los temas de desarrollo de sistemas de transporte y desarrollo orientado al transporte, y la forma en que podemos trabajar en esta agenda conjunta en términos de los sistemas de transporte regional de los que hemos conversado, Regiotram, el proyecto Metro, y con mucho gusto seguir avanzando en esta línea. El tercer tema tiene que ver con los instrumentos de gestión urbana y de financiación, que es una línea y una agenda que venimos apoyando desde el banco con otros multilaterales al gobierno nacional, y con mucho gusto seguir avanzando con ustedes en esta construcción de nuevos instrumentos que permitan financiar la infraestructura urbana, no solamente soporte de este primer anillo, sino también de los temas de proyectos regionales. Y el cuarto tema es el tema de la agenda de economía circular, que también hemos venido avanzando con el gobierno nacional y que con mucho gusto nos encantaría trabajar con ustedes en el marco de una posible línea de trabajo más precisa para la ciudad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y no solamente, por supuesto, las entidades de cooperación multilateral quieren, digamos que están adheriéndose a la Alianza por el Hábitat de Bogotá, sino también tenemos aliados de la cooperación internacional bilateral. Por eso queremos invitar a Erik Alarik, que viene de parte de la Embajada de Suecia. ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Desde la Embajada de Suecia y desde el Reino de Suecia les queremos decir que estamos muy complacidos de esta invitación. Es una apuesta muy valiosa de Bogotá. Desde Suecia hemos venido trabajando con Colombia y con Bogotá en una parte muy importante de la famosa economía circular, y es como usar una nueva fuente de energía desde la basura para producir un combustible que se usa en el transporte público y bajemos emisiones. Entonces, eso es un lado muy, muy concreto. Tenemos varias instituciones en Suecia con este interés, y claro que vamos a avanzar en ese tema. Queremos lograr lo que se logra ya, que es que el menos del 0.5% de la basura vaya al relleno sanitario. Todo lo demás se reusa.
y como sabemos que la basura nunca se acaba, pues siempre vamos a tener una nueva fuente de energía para utilizar. Entonces, muy contentos de estar acá, muy contentos de ser parte de esta alianza y con ganas de trabajar al futuro poniendo una agenda clara y concreta para que las cosas salgan adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Bueno, por supuesto que para la alianza está fundamentada y está dirigida, por supuesto, a la ciudadanía, al ciudadano del común, y por supuesto está fundamentada también en un diálogo muy, muy amplio y sincero con la sociedad civil. Queremos invitar entonces a Silvio Ruiz, representante legal de la Asociación Colombiana de Recicladores, a que se adhiera a la alianza. ¿Ahí mismo? Sí. Muchísimas gracias, muy, muy amables por la invitación a la firma de este pacto por Bogotá y por el hábitat. En el Día Mundial del Hábitat, que está lanzándose en este momento de manera simultánea en todo el planeta a través de ONU Hábitat, los recicladores de Bogotá, los recicladores de base, pues muy comprometidos con nuestro medio ambiente y con el hábitat. Por una parte seguiremos reciclando día a día los residuos que se producen en la ciudad, por otra parte promoveremos que los ciudadanos separen adecuadamente los residuos sólidos para que sean adecuadamente tratados, y aprovechar este espacio para promover soluciones urbanísticas y de vivienda y hábitat con base en productos elaborados con materiales reciclables, ya que pues es la manera de impactar positivamente el medio ambiente, minimizar el impacto sobre las materias primas y ahorrar pues en CO2 y energía, agua y otros elementos que es la que se necesita para construir los bienes y servicios de la sociedad. Los recicladores, entonces, firmamos este pacto por el hábitat y continuaremos reciclando. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también a Hernando Franco García, vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación, quien se hace presente para firmar también el compromiso. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, a los representantes de la comunidad internacional, a la administración distrital, a la academia, a quienes nos acompañan también de la organización civil. Como vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación Distrital, que es la máxima instancia de participación ciudadana de la ciudad de Bogotá, queremos expresarles dos cosas muy puntuales. La primera, agradecer y celebrar de antemano por seguirnos teniendo en cuenta como organización civil, por seguir escuchando las voces de la ciudadanía. Creo que eso ratifica el compromiso que tiene esta administración con sus ciudadanos y sobre todo porque sí es muy importante seguir escuchando las voces de quienes habitan el territorio. Por eso celebramos la invitación y con gusto, por supuesto, firmamos este pacto por el hábitat. Lo segundo, de todas formas, manifestar y también celebrar que compartimos plenamente la visión de la alcaldesa mayor de Bogotá en cuanto a la visión que tiene de género, a la visión también de poder ordenar el territorio alrededor del agua y de superar la segregación social. Por eso nuevamente ratificamos nuestro compromiso y estamos listos también para dar la discusión del plan de ordenamiento territorial que seguramente en un par de meses ya nos irán a presentar. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Para cerrar esta celebración, a continuación le damos paso a los videos de algunas entidades con las que la alianza contará para su desarrollo e implementación y cuyos representantes hoy no nos pudieron acompañar de forma presencial, pero nos enviaron los siguientes mensajes. Hola, soy Gauthier Niño, el embajador de Francia en Colombia, y en el marco de esta alianza me comprometo a seguir propiciando intercambio de experiencias entre Bogotá y grandes ciudades francesas en el tema del hábitat. Mi nombre es Julián Yamit Lemus, soy del Consejo Territorial de Planeación Distrital, representante del sector ambiental, y me comprometo a seguir trabajando en la capacitación a las comunidades en temas relacionados a separación en la fuente, manejo adecuado de residuos, aprovechamiento y transformación del material reciclable. Esto con el fin de mitigar el impacto ambiental y trabajar en lo que hoy llamamos
economía circular. Buen día, mi nombre es Edwin René Maté, presidente del Sindicato de Trabajadoras Agrícolas de Sumapaz. Nuestro compromiso con el hábitat es proteger nuestro territorio, así como proteger uno de los recursos naturales que abunda en nuestro territorio y que es vista como negocio por las multinacionales, que es el agua. Entonces nuestro compromiso como organización es proteger cada día más este recurso, al igual que todo el hábitat que en este páramo de Sumapaz hay. Entonces ese es nuestro compromiso, de igual manera que este páramo se conserve como está, pero también que en este páramo habiten sus campesinos que por siglos han estado acá cuidando y protegiendo este territorio tan hermoso y que cuenta con un ecosistema tan rico. El PNUD en Colombia celebra la Alianza por el Hábitat de Bogotá, el mejor hogar, que lidera la alcaldesa Claudia López y su administración distrital, como una oportunidad para convocar a múltiples actores a moldear el futuro de la ciudad con integralidad y reflexionar sobre el desarrollo sostenible de los territorios y el derecho básico de sus habitantes a una vivienda adecuada. Seguiremos acompañando el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá, así como otras grandes apuestas como el PEDET Sumapaz y la Agenda Ambiental, los cuales estamos seguros harán de Bogotá un ejemplo mundial en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Soy Carlos Alberto Patiño Villa, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, y para nosotros es muy importante poder hacer parte de este día de celebración del Mundial del Hábitat, que nos permite participar en la evaluación del estado y las condiciones de todas nuestras áreas urbanas en los pequeños pueblos y en las grandes ciudades en Colombia. Y en esta medida, pues para nosotros es muy importante también tener, digamos, la posibilidad de participar en esta evaluación y en reivindicar la necesidad de que todos los ciudadanos tengan las condiciones de una habitación digna y de un refugio permanente para su vida, donde puedan tener un desarrollo importante. También nos hace importante y destacamos muchísimo poder participar en la Alianza por el Hábitat de Bogotá, que en este caso lidera la Alcaldía Mayor de la ciudad y la Secretaría del Hábitat. En este contexto, pues el Instituto tomará participación y presta y pone a disposición de la alcaldía y de toda la ciudad y de todos los ciudadanos pues sus condiciones de investigación, sus condiciones de debate y de participación en esta gran alianza y en esta actividad. Soy Felipe Bogotá, represento a Bogotá Cómo Vamos, y en el marco de esta alianza me comprometo a trabajar por una Bogotá que promueva el desarrollo urbano sostenible, una Bogotá que sea una ciudad inclusiva, donde pueda trabajar por las inequidades y desigualdades sociales en relación al hábitat urbano, que promueva una economía circular, pensando en una amigabilidad con el medio ambiente, pensando en una economía mucho más sostenible que brinde procesos de largo plazo. Por último, que promueva una gobernanza y una participación de toda la ciudadanía en la construcción del hábitat, entendiendo que este es un proceso que se tiene que generar de manera colaborativa entre todos los actores, comenzando desde la ciudadanía. Buenos días, soy Ana María Ferguson y soy la gerente de la seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá de la ANDI. Desde la ANDI nos unimos a la Alianza por el Hábitat de Bogotá, convencidos que se debe priorizar su desarrollo sostenible y la promoción de la competitividad. En este sentido, nos comprometemos a seguir impulsando acciones claves en esta materia. En primer lugar, con nuestro proyecto Visión 3030, estamos promoviendo la recolección, transformación y disposición de envases y empaques en la ciudad para su mejor aprovechamiento. Asimismo, con varios actores, estamos impulsando el proyecto de transporte limpio para Bogotá, Cundinamarca, que pretende, a partir de la implementación de buenas prácticas, lograr la reducción de contaminantes atmosféricos en la ciudad. Y finalmente, nos comprometemos a seguir impulsando nuestra estrategia de equidad de género, que busca de manera decidida cerrar las brechas de participación de las mujeres en diversos espacios, especialmente en el ámbito laboral. Agradecemos entonces su participación en el Día Mundial del Hábitat y a todos los representantes de los diferentes sectores que se adhirieron a esta Alianza por el Hábitat de Bogotá, el Mejor Hogar,
que consolidamos a partir de este 5 de octubre. También agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de nuestras plataformas virtuales, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Secretaría del Hábitat, para seguir juntos haciendo de Bogotá el mejor hogar. Queremos invitar a las personas que se adhirieron a que se tomen una foto, conservando, por supuesto, las medidas de aislamiento, muy protocolaria y con mucha distancia, acá al frente de la pantalla.